Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer una manualidad mega fácil, un organizador con un cartón de leche. Necesitaremos dos cartones o bricks de leche de sección cuadrada o rectangular, papel adhesivo decorado y alguna pieza o pendiente que nos sirva de tirador. Empezamos abriendo la parte de abajo de nuestro brick para poder retirar la base y quedarnos solamente con el cuerpo del cartón. Lo podemos cortar fácilmente con una tijera y haremos lo mismo en la parte superior, retirando el cuello de la botella o la parte superior del brick si era igual que la base. Ahora vamos a abrirlo por la mitad para dejar el cartón plano y poderlo forrar por ambas partes para que quede bonito. Antes de forrarlo, vamos a cortar bien recto los cuatro laterales del cartón. Después cogeremos una cartulina bastante fuerte que nos va a servir tanto para forrar el cartón como para reforzarlo. Marcamos la silueta en la cartulina y la recortamos. El color de la cartulina da igual porque la vamos a forrar con un papel decorado. Primero vamos a darle forma a la cartulina poniéndola sobre el brick y marcando los pliegues. De esta manera tendremos una segunda capa de cartón que, como os he dicho, vamos a decorar. Podéis ponerle papel adhesivo o simplemente papel de regalo y lo pegáis con pegamento. También lo podéis pintar o decorar con pegatinas, lo que más os guste, incluso con una tela. Una vez forrada la cartulina, vamos a forrar la parte interior del cartón o brick de leche o zumo. Lo ideal es que lo hagáis con el mismo tono de papel decorado o al menos el mismo diseño o uno que combine bien. A continuación, cerraremos de nuevo el brick dejando la parte decorada hacia adentro. Con un poquito de pegamento en los bordes será suficiente. Si queréis, también lo podéis grapar. Vamos a tapar un poquito la junta con un poco de papel para que no se vea y encima vamos a colocar la cartulina decorada para que quede el diseño en la parte de fuera. Guiaros por los pliegues que hemos hecho inicialmente en la cartulina. Para los bordes utilizaremos un poco más de papel adhesivo o papel decorado para que no se vea el cartón. Tenemos la parte externa de nuestro organizador y vamos a hacer ahora el cajón. Para eso utilizaremos el otro brick siguiendo los mismos pasos. Vamos a retirar la base, la parte de arriba, y ahora fijaos porque el corte transversal lo vamos a realizar en uno de los vértices de una de las caras grandes. Como es un cajoncito, retiraremos una de estas caras, cualquiera, la de adelante o la de atrás, de manera que nos quede un cajoncito. Ahora, para poderle colocar el frontal a nuestro cajón, vamos a cortar unas pequeñas pestañas en uno de los extremos de más o menos 3 o 4 milímetros, como estáis viendo, doblando el cartón hacia adentro. Ahora pegaremos el frontal del cajón, un pequeño cuadrado de cartón, y forraremos todo del color que más nos guste. Para que se conserve todo durante más tiempo y no se nos manche, vamos a plastificarlo. Esto va a ser el interior de nuestro cajón, donde podremos guardar pues nuestro material escolar, bolígrafos, lapiceros, rotuladores, gomas, sacapuntas o lo que vosotros queráis. Y si no, lo podéis utilizar también como organizador de escritorio para clips o incluso para bisutería tipo pendientes o gomas de pelo, cosas así. Pues una vez forrado y plastificado, le volvemos a dar forma al cajón y lo metemos dentro de la caja. Cerraremos la parte posterior de igual manera con un cuadradito o tapa de cartón.
fondo del cajón en la parte exterior la podéis forrar igual que la caja organizador. En nuestro caso, con este bonito papel adhesivo decorado con unos labios. Comprobamos que nuestro cajón encaja perfectamente en nuestro organizador o brick. Y ahora sí, es el momento de colocarle un tirador. Hacemos un agujero en la parte frontal del cajón y lo más fácil es utilizar un pendiente de este tipo, un brillantito o una perla. Si no, podéis pegar cualquier otro abalorio que os sirva para tirar del cajón y abrirlo para guardar todas vuestras cosas. ¡Mirad qué chulo ha quedado! Lo podéis personalizar como más os guste o incluso se me ocurre que lo podéis forrar con papel de cómic, seguro que os queda chulísimo. Y ahora, como es lo suficientemente largo, podemos poner dentro cualquier tipo de rotulador, lapicero, bolígrafo, tijeras, pegamento, gomas, sacapuntas, todo lo que os he comentado antes. Y si no, para vuestros accesorios personales o para guardar cualquier cosa que se os ocurra. Pues espero que os haya gustado, en verdad es facilísimo, igual que estos organizadores con botellas de plástico. Ya veis que en casa todo se puede reciclar. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!